Ha llegado lo nunca visto a ¿Estás preparado? Eliges gafas. Eliges marca. Opticalia Vélez te ofrece este directo. ¿Qué tal salutación? Simón sí, día en directo a través de las cámaras de Telesapor desde el pabellón Juan Carlos Mateo Dalche Ires. Comencen el de ascens a la Le Plata, am la participación de Lánchez Visión, Units Pel básquet Gandía. Tenemos que también... La colaboración con la Federación Española de Básquet, con Canal Feb, Perles y Maches, a Anema Gaudir y sobre todo informar. El nuestro objetivo es informar del que estiga pasando ahora mismo en Amateís, en Algesires, a Mestos Periodas, en Gandía. El equipo de Víctor Rubio, de Vicente Hueda, viaja con la ilusión de poder conseguir la sens de categoría a la Le Plata. Tres días intensos de básquet. Esperemos no ganar al cuarto partido del Dumenche. Ojalá pueda ser... El del Disarte, el Asens, Davante, el Enrique Soler, pero primer de Tony, a que centrarse en este primer partido, Davante, el Tizona de Burgos, que es el primer rival, el de José Luis Cubillo, Peral Conchungandía. Estén bien y macho, Sara Matéis, de jugadores, de Miller, de Alan Clayhan, de Santa Matilde, que están, entran ya en las presentaciones a la cancha del pabellón. Juan Carlos Mateo, rápidamente, en esta presentación, ANEM a saludar. A los nuestros eh, compañeros que van a acompañarnos durante estos días en la retransmisión de Telesafor. estando están nosotros, Pau Fuster, que está en del Unís, pero va a Hola, Pau, ¿qué tal? Muy buen día. Buen día, Miguel Ángel. Gracias por estar Saltres los y también estarán nosotros, altres: eh, Dani Mas, que a como saben, es el coordinador. de l'escola de l'Ange Vision Unix per Bàsquet Gandia. Hola, Dani, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. Bueno, com esteu, Xiu? Suposo que hi ha moltes ganes, perquè això també és un premi per a, per a tots, no? Per al club. Una llàstima, Pau, que, que els play-offs tinguin que anar-se'n als Gessires, però bueno, això ja, ja és passat, n'hi ha que gaudir del moment ara, no? Sí, la veritat és que li s'ha tocat un desplaçament prou llarg i toca ara una sede que realment eh, queda lluny per a tots els equips, ja que Yo, por ejemplo, voy a estar investigando hmm. y el equipo que a 6 kilómetros tenía era el Enrique Soler, pero ellos habiendo agafar ferry, tardar 8 horas y micha. Hmm. A ir per ample el Tarragona va a tardar 15 horas en bus en arribar a, a, a los Chechires. Hmm. Bueno, eh, pues son casos ¿no? de, de, de las decisiones que apre eh, en Wine la Federación Española de Básquet de concentrar. Este asens en la localidad de, de Ponferrada y en, y en Alchesires, una lástima para la afición, Dani, porque los horarios, eh, como decía el presidente, son de risa a las diez y media de la mañana. Sí, la verdad que, que se tenga que jugar una fase final a las diez y media de la mañana es un, poco, es un poco increíble, sobre todo para el aficionado. La mayoría de gente estará trabajando y hoy no va a poder ver el partido pero sí que es cierto que tenemos el handicap de que no nos ha tocado el anfitrión y yo creo que realmente es por eso el anfitrión sus partidos los van a jugar por la tarde los de su grupo y pues el grupo de Gandía lo va a jugar por la mañana y bueno, hay que adaptarse, no tiene que ser ninguna excusa y tenemos que intentar conseguir la victoria. muy bien Bueno, pues también tenéis que saludar a los telespectadores que pueden estar viendo esta retransmisión Davante el Tizona, Gandía Tizona, eh, Weedy Chows, al escuatre de la vesprada Os saludé más telespectadores que perlanita me voldrán a de este partido. perquè a les 11 també eh, oferirem el partit entre Gandia i Tizona a través de les càmeres de Telesafor. Podem confirmar ja el 5 inicial per part de Gandia. Víctor Rubio, que aposta per Chimo Ródenas, amb el dorsal número 6. A Luis Ferrando, que porta el 13, com saben. Miller amb el 15. Maine amb el 24. I amb el 36, Alan Clayhan. Eh, Pau, què els sembla este cinc inicial per a començar el partit? Se, es tracta d'un cinc prou habitual que té te... Que va a aportar más nivel defensivo. Sobre todo de la madre de Alan, que es posible que estiga en julio de así si no está Mike. Y de Luis Ferrando, que aporten un plus de intensidad. Mm, ¿Y tú, eh, Dani, con, con Beus? Sí, eh, yo creo que es un quinteto habitual el que suele utilizar. De normal, 6 puede jugar de suplente, puede jugar de titular, pero yo creo que es el quinteto. más defensivo para salir a, a morder lo lo máximo posible para intentar ya conseguir la mejor renta posible desde el inicio. Muy bien, bueno, pues también pueden confirmar el cinc inicial per part del conjunt del Tizón Alequí de José Luis Cubillo que aposta per Pomar, és un dels seus referents amb eh, Nacho García amb Claver d'Assís, eh, amb Román Romero i també eh, Alonso, que són els homes eh, que porten el, el pes del joc no? en este tizona, Pau. Sí, és un cinc prou habitual eh, amb Ayos, Ayos d'Alonso, que és el base titular, el motor pel qual passa pràcticament tot el joc. Després, compta amb dos exteriors amb molts punts, com Pomares i García, i per dins té la seva referència Julio d'Assís, jugador internacional a Mangola y Pablo eh, Román, mm -hmm. que es un, un sin moldur. Bueno, pues se anima a ver el partido opticalia y Vélez en el pase de Les Germanies en Gandía. Se a ver Les Se anima a informar del que va a suceder a Mateis en este primer partido, eh, delante el Conchón del Tizona entre Visión, unispe El Vázquez Gandía. Había chat toda la expedición al completo, también el Canterans, eh, Sergi Bordes. Eh, Nedas, está Manu Herrera, está prácticamente Telequito Totelcausténica, acompañadas por el Juan Manoguera y el director esportivo Salva Gomar. Isa Ramateis a Cancha, el quintet del Tizona, Pomares García de Asís, Román y Alonso. De seguida también entrará el equipo de Víctor Rubio. Imaginen que últimas instrucciones les que está donando Aramateis, el técnico Andiay y Bellema Miller, el incombustible Miller. Saludan. Al eh, Colechat, Amicia Dorsal número 15, es espectacular. Eh, con la edad que tiene Dani Miller dándolo todo, ¿eh? Sí, 44 años, solo viendo las imágenes se ve el respeto que tienen los jugadores rivales hacia él, todos saludándole, sí. todos abrazándole. Y la verdad que, que a, ver, a ver cómo está Sé, ¿eh? yo creo que, que es muy importante que no se cargue de faltas ahora en el inicio, porque eh, los jugadores de, de Burgos interiores son, son muy determinantes. y lo máximo que puede jugar 6 será será importante. Bueno, pues apun de començar el partit ara mateix en el pavió Juan Carlos Mateo de Algeciras, tot el món preparat, nosaltres també, poca afició ara mateix en el pavelló que està prou chelat y baló per a Gandia. Miller buscant l'atac per al conjunt Gandia, anem a veure si l'equip de Víctor Rubio comença bé amb la primera anotació del partit. El Gandia que està ara mateix, en cap amb el dorsal número 13. Està ben veient a Luis Forrando conduint el baló. Canesta de mai. I canesta de, de mai. Primera anotació per a Gandia. 2-0 en el parcial. Pau. Un, un tir de, des del de el, el pal dalt. De eh, no, és, no, es, no, es, no es molt habitual veure aquest tipus de tirs en Mike, que sol jugar més de cara a Cistella. I ara jugada de, de bloques directes per a que, que anote Pablo Román. Efectivament, empat a dos ara mateix. Acaba d'anotar, diem el conjunt del Tizona. Portem ara mateix els eh, bueno, pues primers segons de partit en directe a través de les càmeres de Telesafor i bueno, és un partit que segur que va estar molt ràpid dia Vicent, eh, Santa Matilde al llarg de la setmana que la clau era jugar amb intensitat, controlar un, un alt ritme de, de joc, mossegar darrere en defensa i, i ràpid les uh. transicions, Dani. Sí, és, va A ser... Si ara podem córrer. Sí, mm. va ser molt important que estiguem bé darrere perquè Si no defensemos este equipo que es muy anotador, podemos hacer muchos, muchos, muchos punts. Bueno, pues ahora matéis ataca, Gandía el balón, el T. Miller de dos. Baló que no entra en el rebot, pero al conjunto del Tizona. De momento empata dos en el marcador. Pau. Sí, Begemcom, Extant también intenten correr después de cada rebot. Ahora agrada mucho jugar bloqueante en lesa rivales. Y ahora contraatac de Mike, desplegante el Seu. poderio físico que conseguís anotar Efectivament, basquet per a Gandia 4 a 2 en el marcador Main Nebulu, el jugador Gandia que acaba de anotar per a l'equip de Víctor Rubio, ataca el conjunt del Tizona, defene molt bé, bé. Arrere, Gandia ho intenta Luis. el Tizona buscant el valor fora, la perduda i pertany a possessió per a l'equip de Víctor Rubio, Dani Sí, perduda ara de Burgos eh, molt bona defensa en el, post, en el pal baix Y bueno, a Nemabore como ataca a Gandía. De momento, solo es una pérdida de dos canastes. Anem a Nemabore si pueden clavar una si mes. Y, y andamos de dos o tres puntos. Bueno, casi pierde el balón el jugador que afecta una finta. Ahí está con Diem. Eh, el jugador Jimo Rodena, Alan Cleijan de del buena 33. de Sí, a dos, pero con Chun de, de Gandía. Y de momento, está comenzando Pro B. Un partido muy rápido. Es una ya que es de playoff. Es importante para comenzar Ay. a anotar. Empata 4 a Namateis. El equipo de Burgos tira la primera. Primera oportunidad que te la tira. No, no se lo pensa Yo creo que eso ni hay que controlar. Sí. fa posesiones muy rápidas. Espera, si es capaz de anotar... ahora 90 punts per partido Bora. Bueno, pues ahí está Alan ancleján. El balón que bola. Mm. Que mm. no entra en canasta. Rebot. Pero al conjunto del Tizona. en, en confianza. Sí. Está el equipo Mezcalfa a entrar de tres. Bueno, pues eh, de momento... Sí, triple de Nacho García. Triple de Nacho García. Ay, Ay perduda. Y la perduda es el precipitatara. El balón Bueno, pues eh, ha sido pérdida. una, una lástima, pero conforme van pasando los minutos, el equipo irá eh, entran pérdida, y, y bueno, pues eh, esperen que también pueda tindre una buena actuación este inicio de partido estamos viendo en directo a través de las cámaras de Telesafor ataca ti zona el balón que no entra falta personal, y aún falta sí, personal es tuve mold en bloqueos indirectos eh, horizontales paralelos a, a la línea de fondo para buscar Julio de asís y después eh, ni a un tie del del otro jugador interior de Pablo Román, en que busquen mol Ya que Julio de Asís eh, atrae molta a la defensa y es capaz de voler esos pases. Bueno, pues el tir que no entra en la Asistella tendrá el Sigón Intente, el jugador del Tizona, a ver en este Sament ahora que es el que pasa, ...según tir que tampoco entra y es Maene que gafa el baló baló pero el conjunto de Gandía pasan la línea de mitad Camp. estamos hablando de que Julio Claver de Asís ahora mismo creo que ha sido el más valorado en su grupo de Liga Eva Tri triple de Chimo Ródenas triple muy importante pero para... si a que es jugador es Calpha tendremos ganado sí <laughs> bueno pues Chimo Ródenas que ha tirado de tres hasta tan el jugador mol de, de Gandía desde el de perímetro de Luis, ¿no? Sí, buena defensa del pick and roll en general. Importante la aparición de Luis en defensa, que es un grandísimo defensor, y si no a pensar a... Han pitado pies, 14 a segundos. A Jose Alonso. No sé si bueno, pues posesión para Conchún del Tizón, ahí está Darre Gandía, no. de Gandía de el balón que bola, no eh. entra, rebó para Gandía, Mike, y ataca el Conchún Gandía, el balón para Luis Ferrando, buscando también para Alan Clayhan ahora se la ayuda de tres baló que baló y triple una triple no triple espera Gandía el equipo de Víctor Rubio que matéis está insertado desde el perímetro Do, dos triples seguidos de Chimo Ródenas y cuidado con Magafe confianza sí sí Si está insertado por clavar sin sí sea triples lo es que se le presente bueno pues la pelota ahí el jugador de Gandía La recuperada del Tizona, se la jova de tres, uf, i ha entrat triple. es falta personal. Nes sí. falta personal efectivament. És I de moment, mal. ahí sí estan les coses. En el pavelló Juan Carlos eh Mateo de Algeciras haurà llançament per al conjunt del Tizona. Opció de chúa de quatre punts de Nacho García. Bueno, Nacho García que, bueno, es prepara Ja porta dos triples també. Sí, sí per a llançar... Duel de tiradors. Efectivament, primer llançament, que ahir ha entrat, 12 a 10, per tant, ara 12-11 en el marcador. Recordem, 12-11, d'un punt ara mateix, va guanyant el conjunt. Gandhi ataca l'equip de Víctor Rubio, és Ximo Ródenas, penetra, tira de dos i bàsquet. Molt bé, bona opció de Ximo. 14-11 per a Gandia, Pau. Sí, ve veig que Ximo, molt bé la defensa de Lluís. L'ha furtat... Molt bé, molt bé. Quina mm. llàstima. Quina llàstima. L'havia furtat el jugador de Gandia, ha sigut una llàstima, però de moment el partit eh, sembla molt igualat ara mateix, Dani. Sí, els dos equips xuan a lo que venen xuan tota la temporada. Burgos ha atacat molt ràpid, Gandia, realment, també, ha bones bons avantatges. I anem a veure. De moment, pareix ser que l'equip que estiga més encertat se'n portarà el partit. Bueno, pues eh, 14 a 11. Recordé en Matiz la noticia en el pabellón. Juan Carlos Mateo de AlcheSires es que Gandía va perdaván del y yo sí, per la mínima. Este M cara en el eh, cuarto. Por TM's Primers sin eh, Minus de este primer cuarto. Ni a posesión, per al Conchón del Tizona. Ataca el equipo de José Luis Cobillo. Intenta penetrar y básquet. 14 Uf, a 13, ha perdut el baló, quina llàstima. Penetració molt forta d'Immovac Pomares, que és la seva principal qualitat. I el en rebot gandia, Mike. Està molt ràpid, molt atent en el rebot les defensiu. Les pèrdues, i... cuidao. Hi ha de sí. tindre cuidado en les pèrdues. Sí, perquè qualsevol mínim detall eh, bueno, pues, eh, pot ser decisiu, decisiu sobretot en l'últim quart, no, Dani? Sí, sobretot en un equip que xua tan ràpid en les transicions, en bé, bé molt balons, bé. pot ser massa decisiu. Ai, Quina sí. Llastima, passada, Miller... Molt ben vist no ha entrat, per Ximo. Hmm. I el rebot ha estat condient per al conjunt del Tizona. Ayotze, que és un dels jugadors que porta ara mateix el pes de l'equip atacant el conjunt del Burgos de dos. I Bàsquet, atenció, amb eixe llançament, Está 14 jugada... a 15. Eh? Está... Es fiquen ara mateix de un punt per davant del marcador. Está... 14-15, dies, Pau. Esta jugada la vorem prou eh, per part d'Ayotze Alonso. Juega molts bloquejos directes buscant una parada i tir. Ara, tir precipista de sí, Chimo sí. Rodenas. No ha tingut una molt bona elecció Chimo Rodenas. Li sol passar quan, quan ha clavat dos triples consecutius, o oh, menys. I ara, triple <laughs> de, de Julio Claver. bueno, pues, efectivament, es fiquen ells per davant, 14-18. Anem a un ritme de 120 punts per partit. Sí, 14-18, este és es el marcador després d'eixe de tipre per part del Tizona. És el baló per a Miller, ataca el jugador de Gandia, se la de dos, el baló... Man rebot. que cau en el rebot de Gandia, tampoc entra, Maine Blue fica la mà, res, no n'hi ha hagut sort en esta jugada i ha hagut ara mateix falta. Pau. Atac prou precipitat ara de Gandia, que a l'inici hem fet bé buscant a Shane Miller. I es produeixen ja és moviments sí. a la banqueta, sí. eh? Víctor Rubio reacciona i ja n'hi canvis. Entra Carlos i Joan, Pero a Luis. Bueno, pues Joan, Carlos y Joan lo que pueden donarle al equipo. Joan Hernández y, y Carlos Gil, el capitán que también había echado Mol Ilusionat en estos playoffs de Asens. Y ahora posesión opera el conjun del Tizona, marcador de 14 a Diwit a favor del equipo de Cubillo. Ataca el conjun de Burgos, el Gandía Rere, Mosegan en defensa. Ha perdido el balón y ahora. Posesio pera gandia, Dani. Bona defensa ara de, de Carlos Gil, entra dia en ganes de defendre, esperen que tamé puga estar entonat en atac i puga, y puga ajudar Bueno, pues ahí está Joan Hernández, amb dorsal número 3, baló pera gandia, Joan Hernández pasa en la línea de mitad camp, está Mayoce, balón pera Miller, li la torna pera Joan Hernández, ataca l'equip de Ico Rubio, buscaba Mainiulú, de dos, El baló que s'ha estabellat en el ferro i rebot per a Tizona, Pau. Ara ells estan intentant córrer i veurem. Ells juguen molt bé arribant, ara buscant talls, aquest, eh, buscant el número 4, crec, bueno, el que Bueno, se acaba la, de no? no? la de 3 i triple d'aquells. Se'n van de 7. I set. triple, eh? 21. 14, Màxi... 21. Màxima diferència, Dani, ara mateix. Sí, màxima diferència. Anem a veure este atac valor que porta Mike, tir... Que no entra. bueno, la no verdad es que no Mike no ha tingut una bona selecció de tir Mike, eh? Bueno, de moment, 14-21, màxima diferència del partit. Suposem que d'ací no res, Víctor Rubio també voldrà demanar un temps mort, no?, per tractar sí. de calmar sí. un poquet el joc i l'equip. Ara, mala defensa. Dos pèrdues, una de cada equip. Anem a veure aquest atac. Jo penso que si no, si no anotem pot ser que, Que Víctor para el partido. Bueno, pues es importante que Gandía la se anote, para que es clave en el partido. Ataca a Gandía, es el balón para Joan Hernández, Perfaro a a Miller Perdins. Joan Spice. en cap, Miller se la chúa de dos, balón no. que no entra, rebot Peral, Tizona, Quina, lástima. Ataca el conjunto del Tizona, 14-21. Esperen que no tornen a lanzar desde el perímetro porque están escapándose. Está importante ya la Matéis, recta final, los últimos tres, part... tres minutos de este primer cuarto. Buena a Buena defensa, Bona no defensa no, de Gandía, Ayoce que se la ayuda. De tres, no ha entrado el balón que volaba, el rebote no. era Shea Miller. Baló Bueno. Y bueno, un básquet, ¿no? <laughs> Precipitado, pero, Chimo pero Rodenas. Su Chimo Rodenas. En, en se lo Simo Rodenas. Setze 21. Están entrando más a preses. Sí, a que chugar de campo y que no tenga el equipo eh, Nervi. De momento, Setze 21. Ahora Mateix es el baló. Pero para el equipo de José Luis Cubillo. a que tiene cuidado. cuidado en este jugador. Es. De, de fora No entra ese triple en el rebote Joan Hernández. Rebot per a Gandia, ataca el conjunt de Víctor Rubio, buscant el valor ràpid, ataca el conjunt i atenció a aquesta falta. Jo pense que estem jugant massa ràpid, també en part, perquè l'altre equip es fa jugar a aquest ritme. Mm, Comentava Gandia... Víctor Rubio, sí, és, és un equip eh, amb molt de talent ofensiu, que mos hem molt bé darrere en, en defensa. També ho deia el tècnic Cubillos, no? que, que darrere són molt intensos eh, i bueno, pues, que li agrada córrer. Li agrada, córrer i, sí, no, ho no, està demostrant. Ha, sí, sí, no n'hi ha que caure en, 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 el joc d'ells, no? Sí, està el partit de... està molt intens. Sí, i ja t'he dit que en molt de ritme anotador, ara mateixa estaríem prop de 100 punts cada equip en el partit. Jo penso que que una competició com una fase final, les defenses tendrien que primar una miqueta més. Bueno, pues ataca el conjunt del Tizona, Gandía que te que jugar en darrer de en defensa, ahí está el equipo de Cubillo. Mario Tobar. Tira de dos, Mario Tobar, rebot, pero aquí... Mm. Pero a Gandía la tira, sí. se sembla fora, ¿no? Ni habrá posesión. A mí me parece que la tiraba fora de Gandía, sí. pero, pero a bueno, puede ser que no... ¿eh? Pero sí. par del tizón al en entrar sí. a la pista, Alex Román, que puede jugar tanto en la posición de U como a 2. Va a dos temporadas contra nosotros en el, en el SAMIC. Y te formación americana, que es jugador... Eh, no de Gandía. Joan, mm. Joan Hernández, Dewitt 21. Y es el marcador a en este último minuto de partido, Dewitt 21. El Gandía está ahí, está ahí y no pueden escaparse. De mueven Rubio que no maná, Captain's more. No, no. En este tengo primer cuarto. Falta de Joan. Que pueda en el uno contra uno contra Jose Alonso. Un jugador más físico. Bueno, pues si a te falta par de de Joan Hernández N hi haurà possessió per a conjunt del Tizona esgotant els últims segons d'este primer quart o intenta de tres baló a l'aire, baló fora rebot també de nou per a Tizona res, possessió per a conjunt de Gandia 18-21 i de moment final del primer quart així en el pavelló Juan Carlos Mateo Dalchesires, 18-21 en línies generals un primer quart igualat un equip ja hem vist el Tizona molt ràpid i de moment que l'equip ha tingut en, en algunes fases d'aquest primer quart mala selecció de tir, però està clavat. Dani. Sí, estem, hem perdut algun valor, no hem fet algun tir correctament, però bé, bueno, pese a això estem tres punts baix. Pareix ser que l'altre equip sí que ha estat millor que nosaltres però corregint els errors, sobretot les pèrdues de valor i algun rebot ofensiu que, que ens han agafat, podem, podem portar-nos el partit segur. Bueno, com estàs veient tu ara mateix l'actuació de l'equip eh, Gandia, Pau? La veritat és que hem vist bé, però a mitjà final quart en, en, ens hem precipitat molt, hem agafat molta confiança en el tir i, i, i els nervis ens han passat un poc factura. Ja que hem seleccionat mal sí. els estirs i, sí. i, hem permès que aquells se n'anaren 7 punts dalt. Important mm. el parcial de 4-0 final, sí. que ens acosta sols 3 punts i, això podem mira, Mireu, sí, quatre... Bueno, si això està bé, mm. quatre, quatre faltes de... De Gandia. De Gandia i eh? zero de, de Burgos. Efectivament, eh. saben parlar de les faltes i, i de moment eh, quatre que havia comès Gandia, zero de, de Burgos, eh, dos que ixen ara mateix en la canxa. 18-21. Este és el marcador a esta hora del matí o oh, si veu en el partit esta vespre o esta nit, també saludem els espectadors que tindran l'ocasió de veure este partit en la repetició, perquè també això és un premi per a l'afició, per a la del Unís pel Basque Gandia, que no han pogut desplaçar-se al Gessires, la gent treballa pel matí, això és un horari francament complicat. És a Jose? El que ataca per par del conchún de José Luis Cubillo... Está defensando Alan, ahora. Sí, Alan Clayhan, que le ha tocado eh, defender a Yoce el base, que también ha demostrado que es un buen jugador. Intenta de tres, rebot, vale, rebot. pero el conchún del tizona... Y se están intentando desde el vale, perímetro. Román. Dani. Sí, no, ahora lo que hablábamos antes, tenía que controlar el rebot ofensivo. Eh, en acaban de gafar dos rebots. Tenían que ser serios en, en ese... En ese aspecto. Bueno, no podemos, pues no... 0-2. Primera anotación. Este segundo cuarto acaba de anotar el Conchún del Tizona. Baló para Gandía. Es Joan Hernández, el base del Conchún Gandía. Buscan fara a Santa Matilde. Carlos Joan... Gil. Carlos sí. Gil Matéis el capitán que ataca per Gandía. Carlos Gil tal volta ahora ha de ser el jugador. Bueno. Que ha de... Y básquet. Rebot que... ofensivo también. Falla el uno contra uno, pero, pero agarra el su propio rebot. Bueno, pues eh, de momento, recorden. 20 23, el marcador en, esta, en este segundo cuarto. Ataca el conjunto del Tizona. Aforzado. Sí. No Mal. pasa res. Ahí está atacando el equipo de Cubillo. Intentaba penetrar a jugador y hubo falta del sí, capitán de Carlos, Carlos Gil. Primera falta ¿no? de este segundo Lástima cuarto. Lástima esa falta que daba en dos segundos de posesión. Lástima. Bueno, pues 20 23. Este es el marcador del segundo cuarto. En este primer minuto del segundo cuarto, lanzamiento Gibre. Importante una falta de Carlos Gil, que tal vuelta ahora debería ser el jugador per, per que pasar el balón en ataque. Bueno, pues eh, según lanzamiento libre para el equipo de José Luis Cobillo, este sí que entra 20 a 24. Bin 24 de momento, mes 4 para el equipo de Tizona. Movimiento en la banqueta del equipo de, de Cubillo. Ataca Entra Julio de Asís. Gandía, Julio de Asís que también es un del hombres importantes ¿no? Pao. Sí, es el 8 el... referente. Bueno, había perdido el balón recupera Gandía. Es Alan Clayhan, el balón que bala, no entra en el rebote. Sí, Al el final, agafate el Tizona, fe tir molt precipitat de Alan que a més els tirs dubte que consigam remontar el partit. Bueno, que també haurà rebut les indicacions del tenis Víctor Rubio, no? N'hi ha que clavar-se en el partit, vas ah. que de allò fer... N'hi ha que defendre, n'hi ha que estar 26. més... també n'hi ha que jugar se un poquet des del perímetre per a clavar-se ahí i poder remontar, no, Dani? Sí, però bueno, n'hi ha que tindre més paciència per a aconseguir bons tirs. Jo ah, penso perda. que, que estem jugant un poquet precipitats. Ara mateix hem perdut amb el valor. Mm, anem a veure esta defensa. Bueno, que l'equip no està acostumat a jugar ni molt més de matí, ni tampoc a les 10 mm. i mitja, però bueno, o sea, al final uno, quan bon està rebot. en la pista, s'oblida, no? Sí, hauria de d'oblidar-se. És mm. Bueno, pues baló per al conjunt Gandia. Ataca Gandia de dos. El baló que no entra rebot per al Tizona. Carlos ha tingut está... una mala selecció de tir capital, moltes Carlos ganes que... d'anotar, mm. però no està no aconseguint. Falta, falta de Alan Clayhan. 20-26, falta del jugador Gandia, que agarra pes en el partit. Jo... jo pararia, ja, el partit. Sí, és cert que, que estem a 6 punts, punts soles, però, però jo pararia i un test mort per a, per a canviar un poc la dinàmica. I és estrany que els col·legis encara no hagin pitat ninguna falta al Tizona. Estan deixant jugar, també, no? Sí. sí. Bueno, doncs pues és allò, qui porta ara mateix el baló, ataca el conjunt del Tizona, el Gandia, defenent, Mostrant-se agressiu en defensa. Bona de defensa. Mai no blu, per a Mike. No, no. no. Per, perdó, de nu. Való per a Carlos Gil. No. Ràpid per a Joan Hernández, el valor que vola i que no entra. Quina llàstima. Pot ser bon tir, però el que parlàvem antes, a lo millor tenim que tindre més paciència per, a, per aconseguir això. tirs. L'equip està molt nervis. Hmm. Mm. Bueno, i aprofiten els tenis també ara mateix, tens en morts, este tens mort, no?, per a tractar de corregir algunes Posiciones y también Transmetre, Víctor Rubia, IBM, Les y Maches. Indicaciones del técnico Gandía, IBM a los jugadores. El aficionados de Gandía, A Efectivamente. A Nu, a Joan Hernández, a Chimo Ródenas, a Vicente Santamatilde, ahí está en la pizarra. Parece ser que va a entrar Chimo Ródenas y y Santa Matilde, ¿no? Y ahí están sí. bien a el par de Víctor Rubio que no falla <laughs> y al chema de, de Alan Graban, sí. <laughs> efectivamente la chen que no falla y que bueno, pues tienen la suerte de haber podido estar así en el pabellón Juan Carlos Mateos de Algeciras para apoyar al, al equipo. Bueno, pues sensacional ahora mateis, directe, a la Mateís. Les imágenes que estamos ofreciendo en directo a la imache del tenis Víctor Rubio les indicacions del tècnic Gandia en este primer temps mort de tot el partit que es produeix en el segon quart, Dani. Sí, temps mort jo, jo pense que necessari per a canviar la dinàmica que estàvem tenint i a veure si, si canviem de veres i si podem remuntar el, el partit abans del descans. Bueno, pues es reanuda el partit, ahí estan ja els jugadors preparats, estem veient a Vicent Santamatilde, a Chimo Ródenas, a Alan Cleijan, Miller està en, en la banqueta també, Víctor Rubio administrant els minuts, no?, perquè en sí, sí. rodant tots. Són tres partits consecutius, tres dies, i n'hi ha que dosificar els jugadors, si no poden arribar a l'últim partit molt cansats. Bueno, pues ataca el conjunt del Tizona, l'equip de José Luis Cubillo, 20-26 mesís per a l'equip. No, i s'ha jugat que... molt habitual sí. en aquest equip. Mm. Sí, juguem molt bé pel baix, pel alt, i... Y descanso, minuto de descanso hmm. para el base titular de Ayoce Alonso. Ahora sí si conseguimos retallar, no. sense la seva presencia. Hmm, Recuerden que es un desmaxis anotador y es nota también la calidad de, de Ayoce no. Alonso. Básquet, acaba de anotar el, el jugador bien de, de Tizona, Binti Witz, en Van Mateis de Witt. intenta el Gandía, Santa Matilde, pero Joan Hernández, baló a Santa Matilde. Recupera Gandia, que no ha hecho més pèrdues de valor. Ho intenta con Chung Gandia per fora, el valor que vala... De 3 no entra, rebot per alt Tizona pau. Seguim defensant mal. Sí, i també tenim una molt mala selecció de tir ara mateix. Eh? Exacte. L'últim tir no ha estat del tot roïn, però n'hi ha que estar més encertats. Ho havia intentat també el Tizona el no, del perímetre no. i acaba d'entrar. Triple amb molta fortuna. 31, eh? Més 11 per Més a conjunt 11. del Tizona. 20-31, màxima diferència ara mateix Importante del partit. Tu, eh? En primera no, falta, primera eh? Falta. eh, primera falta. Eh? falta. <laughs> primera falta per a ells. No hagut de passar 14 seu minuts. Se però... ho ha, ha pensat el, el mm. eh? Estem no. ara mateix... Això també és un de... símptoma, no? Això sí. és es que estan defensant prou bé l'equip de Burgos. I mm. nosaltres estem prou blanets. ¿eh? Recordava sí. Víctor Rubio que Tizona ha eh, sigut la millor defensa de tot el grup nord, Dani. Sí, i y i no, no, no puc dir-ho segur, però segurament el millor atac. 90 punts per partit és, sí. una, és una barbaritat. La veritat és que tenen molt de, molt de talent ofensiu i estem veient al Tizona. Pot ser que sembla el, el, partit a priori més complicat. A banda de ser el primer però el Tizona té una, una plantilla molt compensada. És sí. Mai, és eh, nu el jugador que llançava, el valor que no ha entrat. Tizona, en el si haver jugat contra ells el tercer partit, jo pense que haver sigut favorable a nosaltres. Pero Chuante el primer... Mira, ya eh, Tampoco entra el segundo tir. Será más complicado, Guañar. Nos no entra el segundo tir de nu. Dos tirs libres. Mm, dos tirs libres. Hay Rata ahí Nú, el jugador de Gandía. Bueno, pues ataca a Tizona. vin 30 u Va mm, Mesonse, Guañán. perdaban del Electroni. Le quita Cubillos. El Baló que voló Y no entra Buar en rebot, el rebote Nú. Baló para Rebote importante. Rebote importante para el conchún Gandía. Ataca el conchún del equipo de, equip de Víctor Rubio. Elisa no, errada ay. en el pase. qué lástima, ¿no? Más a perdudes, más a perdudes. han tocado el balón per darrere de ser de... Que no, ni a falta. Continúa no. el balón. Mike. En este caso eh, era Nu. El Gandía que pasa la línea de mitad. Camp, Bin 30 U. Balón para Gandía. Ni a Gandia. Ha que jugar ahora en CAP. Cálmate. se está muy rápido, pero. Tenía que clavarse en el partido. Desde el balón pero a básquet. Vale. el básquet. Buena asistente. 22-31. Buena jugada de Gandía, Pau. En de buscar, muy es, es nuestros jugadores interiores. Tan Sheik como son muy grandes. Y ahí van a traer ventaja física. Sobre todo si no está Pablo Román. Bueno, el balón que bola no entra, rebote pero a rebot para Gandía. nu rápidamente contra ataque de Gandía. Ataca el equipo de Víctor Rubio, Joan Hernández. molve eh, molve I bàsquet, 24-31. Ha pres, no? També a donar passes de 6. De Efectivament, estem ja pràcticament en el minut 5 d'este segon quart, 24-31. Bona xuda, bona xuda. Este 6 marcador chula. de partit davant el Tizona, digues, Pau. El Gandia ha fet, està realitzant bona defensa, molt bé, ben sí. aguantat. Ara Bien, estem i ara molt millor. Molt, molt, bé, sí. molt bé. L'equip està molt ràpid ara mateix, eh? Ai, Alan. No ha entrat. Molt bé, Fasche molt bé, Alan. per Alan Clayhan. Vamos, diu Alan Clayhan, 26-31. Parcial de 6-0 a favor de Gandia, molt important. José Luis Cubillo, que para el partit. Efectivament, José Luis Cubillo, que ha sigut el tècnic, que ha demanat ese segon temps mort en este, en este segon quart. el equipo de Víctor Rubio que poco a poco está clavándose en el en el partido Dani y clave es hice parcial de 6-0. sí y la clave es esos dos minutos que acaben de bore el defender intensos que no estrenquen en el U contra U que podamos asegurar el rebote para poder correr este equipo cuando pod correr conseguís más mol, más puntos que que cuando no pod correr obviamente con Dani ahora esté mucho mejor en defensa sobre todo me agrada el de el detalle de última jugada que Mike ha anat a, a fortar el valor, no ho ha aconseguit, ha arribat l'ajuda de Nu, aquells han tret el valor per fora i el Gandia ha sigut capaç de rotar molt bé. Després, a, aquells han acabat jugant ser un 1 contra 1 de, de, Mario Tobar fre, frente a Nu, molt precipitat, rebot ofensiu i a córrer. Bueno, pues eh, finalice ahí 7 smart 26 a 31 marcador. Entra, entra Miller. Espera Gandía, entrate efectivamente Shay Miller, el de Chicago. Estén entrando en la recta final en el últimos cuatro minutos de este segundo cuarto. Ni habrá posesión para conchón del Tizona y también entrate el base, Ayoce Perill, en la cancha de Matéis Pau. En sí, Ayose. sabéis que cuando está ahí, el Tizona ataca y defensa al pichor. Bueno, pues ataca el ahora El Tizona aguanta. Ahí está en Bayer Miller, ah, Julio también sí, muy también buena y Blue, defensa. Buena defensa de Gandía, Miller and Nu, va que López continuar, hay que continuar. Se la chúa de dos, Ay. y básquet 26 a si 33. Anchimoro de Ganspunte Chan. Estaba bien de fes, pero a veces aparece el talento. Bueno, pues eh, 26-30 u ese es el marcador a favor de Gandía. Chimo Ródenas se la lleva, lo que bola. no Chimo entra la el Volía tornársela, <laughs> volía tornársela, pero no, no pudo ser. Bueno, ya una, estima. una ya estima, no estén teniendo una muy buena selección el tir en el día de Wii Pau. No. Ve, bueno, a madre de 6. Baló perfora y va pomares. un rebote. El rebot. el rebote, muy importante el rebot. Bueno, pues. Para no, 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 no parece ser que son pasos. Pasos, capital, no estaba capital, pasos. en el, el mm. colegio. 26-33, efectivamente. controla no que controlar el rebote. Sí, ofensivo. estaba indicando mm. pasos. Posesión para Gandía, el dorsal número 13 es Luis Ferrando. Ataca uh. el conjunto Gandía en el uno contra uno. Davanta Ayoce, pasa en la línea de Camp. Atacan Gandía, buscando sí. el balón para Miller. De Sí. Ahí está Miller tratando de buscar esa jugada, intenta penetrar, buscan per fora Santa Matilde, Santa bueno, Matilde. De, molt bé. De tres, de... el baló que vola, y triple. Juan me he el Menecha del balón, el, el Steel se acaba en Pero hem clavat el valor dins a Sey Miller i ell ha sabut gestionar el valor com tenia que gestionar-lo. A sí, mi... buscant per dins, buscant-se per fora, la claro. que el valor n'hi ha que rodar Pero a no? a partir de que xue Sey, pense que podem trobar moltes <laughs> sí. més opcions. Penetración de Imova Pomares. Sí. 29-35. Aunque este jugador tiene un gran uno contra uno. Y tiene un mucha potencia física. Será difícil defenderlo. Bueno, pues es el balón para Bandía. El balón que bala. Y lástima. Y mm. de la Asistella ha sido una lástima. Y se de 3. 29-35. Ni hay que defender, que si no se entorne nada. Sí, ahora ya que, que estar agresivos, daré en defensa. No? Se comete mucha falta, ¿no, Dani? No, ni hay que intentar. Defensar, mi yo Falta, casi. Si un falta o. Falta En, en el bloque, pensé. Eh? Bueno, pues. Sí, en el, no, en el bloque no, en la pitata a Mario Tobar. Bueno, que se va pues... a la banqueta. Y también produce efectivamente, el, el cambi. Y habrá apertampos, se opera Gandía. Amel Baló se encargará Chimo Ródenas de ficar el baló en ah, movimiento. Es Chimo Ródenas. Valor a Matéis, a Luis Ferrando, posesión para a Gandía. Trata de atacar el equipo de Víctor Rubio. A mí se marcador. 29, 30, sí. Nemabore, que es el que pasa a Matéis en esta chuada de Gandía. Buscan para a Maine Oblum. Penetra, penetra. penetra el jugador de Gandía. Buscan a Santa Matilde. De no a de eh? ¿Quién hay Ahí, ha ahí no había, no había spice. Atención ah, el valor que bola. De tres y triple. No, una otra trachuada de, de tres mes uno de Nacho García. També és cert que... 29, que exagera un poc la falta, sí. A este jugador, eh? Exagera sí, sí. un poquet. 29, 38 i en Recorda la falta... Recorda a James Harden. <laughs> bueno, doncs, pues, este és es el marcador després d'eixe tir de 3 en falta. 29, 38, hi haurà tir eh, lliure per al jugador del Tizona. Ells estan més acostumbrats a aquest tipus de xoc, pense jo. Tenemos que, que, que disparar. 29-30. No de Devuara Mateis, va a se, el equipo de José Luis Cubillo. Se eche ya, pero a Nacho García. Hmm. Bueno, pues ataca Gandía, Gandías, el baló, pero a Luis Ferrando. Intentaba penetrar el jugador de Gandía. Buscaban fuera, pero a Luis Ferrando. Fora de, de, de Chimo, ¿no? Tengo que la línea. Había achafado esa línea. Bertani habrá posesión. per al conjunt del Tizona. Estem entrant en la recta final d'este segon quart no ha en els últims dos minuts. Ha produït canvi. Últims dos minuts, cambi, últims a... dos minuts de partit per anar al descans. Anem a jugar en dos bases ara. Bueno, pues Ayoze ataca Tizona. Dos bases en Gandia. i estem veient a Miller. a Amai Blue, Santa Matilde defenent a Rere a ver, Gandia. Quants canvis defensius? Ahora sí, si... Nema que es Se el que pasa, el balón que va lo de tres, Ay… Buena defensa y están castigando, están castigando el. 42, ticastido. eh, 29, 42, atención que están escapándose de now, falta de Nacho García, nada falta pero el conchún del tizona, la primera falta personal. 29-42, ¿eh? No me agrada Chens el que esté en vellenta En este segundo cuarto no, están demostrando que son un equipo... Hay de sí. que es Miller, defender Miller Es más importante defender que atacar Aramateis. Buscan perfar a Santa Matilde. Joan Hernández, el balón rápido a Luis. Luis Ferrando, de tres. Tampoco entra el rebote Miller. Se le ha escapado. Quina, lástima! 29-42. Yo pensé que han de mes, eh? en May de y en no, sí. no No deberían de tirar tan, ¿no? Podemos chuarme más choque interior y a partir de ahí conseguir un triple, ¿no? triple de pomares. 45. Eh? Se vais triples consecutivos. 45. No me agrada, chicos, el que está pasando, dicho rubio, que mal. acaba de manar ese tens smart 29, 45. La verdad es que asa no te muy buena pinta. Estaba claro que se le tenía molde de respeto al tizona de José Luis Cubillo. Eh, estàvem comentant al llarg de la setmana que només se centraven únicament en el primer partit no? que la clau era tindre el domini del ritme del joc, tindre velocitat transicions ràpides tindre el poder ofensiu de Ximo de Rodenas i per supòs amb Miller eh, darrere estem entrant en la recta final del segon quart aproximadament un minut per al final del, del, de l'últim quart i això és el, el marcador, 29-45. Dani? Sí, jo de totes formes pense que el partit és llarg. És un equip que xua en 6-7 xuaors i se li pot fer molt llarg el partit. I esperem que Gandia, en el que queda fins al descans, puga remuntar alguna i després, en el tercer quart, poc a poc, puga ficar-se en el partit. Si ens fiquem en partit, en un equip que en quatre xous més de quasi 30 minuts, Podem, jo crec que podem estar en partit fins al final i podem sí. guanyar-lo, inclús. Bueno, Pau, volies afegir una dada? La clau està seguint, també, aquells que porten més d'un 57% en, en, en triples. Mm. Són dos tenen... porcentatges altíssims. Sí. sí, i tindran I que baixar-los. I alguns ben defensos. Suposa que... Al final del partido bon va a ir de, bueno. bon de Luis. De... No, no, no es normal un porcentaje Ferrando, tan alto Luis el 30 U-45. Importante. esa Canasta de Luis Ferrando. 30 U-45. Y bueno, eso es el que está pasando. Ahora matéis así en el pabellón. Juan Carlos Mateo D'Alchesires. Con 10 va a perder en Gandía. Primer partido de despleo de Ascensa a la Le Plata. recorden que el partido podrán Boreu. també esta vesprada a partir de les 4 fort, i esta nit a partir de les 11 i demà, demà recordem que oferirem el segon partit davant l'Igualada de Barcelona i el dissabte esperem que siga el partit de l'ascens davant l'Enrique Soler de Melilla Dani Anem a veure lo que queda de, de segon quart acabem de clavar una cistella de Lluís en un bon tir esta defensa podria apropar-nos més oh. el marcador si, si després ens hi estem. Última també. possessió per a... Sí, és l'última ja. Sí, no, es efectivament, que... estem esgotant ja els últims no segons. Última el possessió <laughs> per al conjunt del Tizona. No. A Iofe, bàsquet, ha anotat el base de, bueno, del bueno, Tizona, bueno, ahí, 47. La pèrdua està... 31-47, últim segon, se la juga el baló que vola de 3. Menos mal. I Menys no mai. entra Descals. final. Menos mal. Final del segon quart, 31-47. Este és es el resultat, així en el pavió municipal. Juan Carlos Mateo d'Algeciras, estem en el descans, no té molt bona pinta com has començat. Gandia, que ha tingut una mala selecció en el tir, i lo bé que està jugant el Tizona, que està mostrant el seu talent ofensiu i també amb grans jugadors des del perímetre, Pau. Sí, hi ha una dada Que indica que no estén chugando tampoco tan mal. Eh, solo exporté en 4 pérdidas al descanso. Pero claro, eh, después, conseguir no perder el balón y si después seleccionan mal el Steers, no, no pueden competir. Y arreglaré en de partir un poco más. En la última chugada, Luis Ferrando aprieta masa para el que quedaba de Thames Y ahí eh, ha conseguido que. ha provocat que a Joza Alonso trenca uno contra uno i acabar a les sales. L'equip ha d'estar més concentrat i, i, si li trenca ha d'arribar a l'ajuda. Mm. mm. Tu com ho has vist, Dani? Home, jo penso que hauríem ser més agressius, no estem traguent faltes. Jo penso que perquè estem a lo millor abusant del tir exterior. Com ja he dit abans, jo xuaria més al pal baix Sensei Miller o clavar-li algun valor també a Mike i que aixòs xuaors foren els que crearen l'avantatge. A partir d'ahir podrien tirar millors tirs exteriors que els que estem tirant, però això ja és una forma de pensar el partit no està decidit, hmm. són 17 punts. Queda molt, queda molt, eh? Queda molt, queda el tercer, el però, quart. però tenim que millorar la defensa hmm. i l'altre equip té que baixar els percentatges de 3 perquè si no serà impossible. Molt bé, bueno, pues eh, recordem que en el play hi ha 10 minuts de descans, anem a fer eh, un descans així a través de les càmeres de Telesafor, així és el marcador, 31-47, Final del segon quart en el pavió Juan Carlos Mateo d'Algeciras. De seguida tornem La retransmisión directa del partido entre el Visión, Unís Pelvás Gandía y el Tizona de Burgos. Primer partido del periodo de Ascens a la Le Plata. Queda Molt, queda moltísim Partido. Queden en cara dos partidos de Matt, Disate y Pertán. Bueno, niña no que Pedre y se ilusió porque el equipo Viechat, a la ilusión de conseguir la ascenso a la Le Plata. De seguida, Torneum. Unispe, el Vázquez, Gandía y el Tizona comienza el tercer cuarto. Así en el pabellón, Juan Carlos Mateo Dalchesires ataca a Gandía. Y bueno, Nema Bores si y Gandía puede clavarse en el marcador. Pero que recordemos que el resultado es de 30 a 47. Eh, comentaban que, bueno, pues Aramateis Chimo Ródenas es el máximo anotador de Gandía. Eh, Dani, amb aquests 13 punts que porta anotats. Sí, jo penso que deuríem, com ja he dit moltes vegades abans, jugar més en i aprofitar més a Mike. A veure ara el contraatac, canasta de Lluís, molt bé, Important molt bona transició. Important, a veure com del descans. Solem missir prou bé, habitualment, apretant molt Llu Lluís Ferrando i els altres jugadors defensant bé les línies de passe. Bueno, a, pues, a ver si conseguimos recuperar los cuatro balones y si clavarnos en el partit. Mm. Bueno, pues 33-47, eh, era más que de ganar atención. No ha pita falta. No, ahí, no eh, no pita eh? falta, eh. La dice jugar el, el árbitro. Vale, sí, falta, sí. Eh, sí. Y ahí está en el rebot Gandía, 33-47, ataca el equipo de Víctor Rubio, Ximo Rodenas. Ha hecho ahí una finta, balón para Mike, Mike se la juega, de això dos y básquet, 35-47. Anem a veure si l'equip es clava en el partit, Pau. Po, pocs uns contra un hem, hem vist en aquest partit de Mike que té un gran primer pas i ahí poden treure prou avantatge. I aquells tampoc estan trobant molt a, al seu referent, Julio Claver, que això es porta tres punts. El que és inhabitual in, in són el zero de Shea i, i valoració negativa. Mm. Ara veiem que sí, entre heu, heu... Shea i Santa Matildes, s'han barallat per un rebot. Sí, i, I el valor que hi ha, sí, per la línia de fons hi haurà, per tant, possessió per al conjunt del Tizona. Recorden que bueno, pues, Ayoce és un dels referents, és eh, ara mateix, com diem, un dels màxims anotadors. Eh, Nacho García porta 17 punts. I eh, bueno, pues, Ayoce, que és el base que està portant el pes de, de l'equip de José Luis Cubillo, ataca el Tizona, i no. Gandia, que no han fet no. ahí, no han defensat rebot... rebot. estén estén ¿Y más a rebote sí aparte del rebote no pueden consentir portes enrere rere. 35 o ni ha que mosegar mes eh, pau ni que estar mes agresivo ahí de ahora no sí tampoco en comienza tan bien defensa ahora mm. bueno pues ni habrá posesión pera gandía es el balón con die en el jugador chimo rodenas El jugador Gandia que tracta de passar la línia de mitad camp. Való per Gandia. No, la no perduda, Una altra errada per a Gandia, eh? Una altra errada. I basque de Tizona. 35-51. És un animalet, el chor este. Sí. Julio de Asís <laughs> és fill de dos atletes molt importants angolens. Sa mare va, camp del rècord nacional de bot de llongitud d'Angola. Bueno, pues hi ha hagut ahí una falta... Mm -hmm. I serà, per tant, eh, la possessió de tir... De les primeres faltes de, sí, de Burgos. De, sí, efectivament. És un equip que s'ha jugant molt bé en, en defensa, però que no ha comès moltes faltes en el partit. Sí, sí. És Chimo Rodenas, llançament, que entra... Si no recordem mal... 36-51. És 51. El, el tercer tir lliure que tirem en tot el partit. Mm -hmm. Efectivament. han ha, a ha tirar dos nus, que els ha, fa, ha fallat. Segon tir de Chimo Rodenas, Clava que també entra... ha 2, hipertan, 37 a 51. Estem en el tercer quart. Ha 8 defendre. minuts per al final del tercer. Eh, yeah, yeah. poder córrer. Ataca Tizona. Dezembre. Bueno, anem a ara quina és de Gandia, com respon l'equip de Víctor Rubio. Bien. Yeah. I en el rebot, Miller ràpidament, Gandia atacant. El Luis. Luis Ferrando, No entra Merde. el rebot mai ni blu. I bàsquet per a Gandia. 39, 51. Important que mai comenci com a Esa és es la manera de remontar. Sí. Defendre i córrer. Per lo menos per lo que estem Això és el que hem tirat de més eh, en, en el segon quart, no, Dani? Sí. L'hem echat de menys. Un, un minut, dos minuts, ho hem fet, però no, no estem consistents en aquest no aspecte. Bona ajuda, bona ajuda. No, atenció, a la, falta, falta, a la, a la no. falta. Y agud falta acaba de indicar el colegiado, 39-51. 50 U. No está acostumbrado eh, a que le piten sí, esas faltes. Efectivamente, ¿No? falta de, de Shea Miller. Y ni habrá posesión, para el conjunto del Tizona. Y Nema Gore, el Gandía, como ahora, madre, que acaba de hacer, baló por el aire, que no entra, rebote para Gandía. Y es eh, Jimo Ródenas que porta el baló, para el Conchun, Gandía ataca al equipo de Víctor Rubio, buscan perfora a Santa Matilde. fora per a... Ximo no se la pensa. No se la mm. pensa, <laughs> El balu que és així sí de la cistella. Era la millor opció de tir per a Santa bona Matilde. Bona defensa de Lluís, bona, Lluís. molt bé. Que gran. Lluís i Bàsquet. Bona. Bona cistella. Santa Matilde crec que encara no ha tirat ningú tir exterior. És no. un jugador que té molt bona mà i, és, i, és, i tàcticament els aporta molt. Porque abrimos el camp y deja mess para Miller. Bueno, era Salinas que portaba el balón fuera para el jugador Nacho García. Controla a Nacho García, se la chúa, el balón que bola, no entra. Balón a Y balón para Gandía, rápidamente. Es eh. Miller buscando el contraataque, el equipo de Víctor Rubio. Ataca eh, para Gandía, para pero ni ha que chuar en cap, eh? ni ha que, que punts, parar podemos. el choc. Está ahí el equipo Gandía intentando. Penetración de Gandía, Mike y Agut. Falta, acaba d'indicar el no, col·legiat. Fora, ja. fora. Farra, farra, farra. fora. Tens mort. I tens mort. Imagina't que... Primer tens mort d'aquest tercer quart. De sí, del Tizona. Sembla que ho ha demanat José Luis Cubillo, perquè Gandí, efectivament, havia començat prou bé en l'equip, més agressiu darrere, més ràpid, i estem veient les imatges ara mateix del tècnic José Luis Cubillo corregint sí, algunes posicions de l'equip. Tampoc has tirat per sí. dirigir, d'alguna part. Efectivamente, bueno, pues Amnistía Almenar también estemos los Les y Maches en directo desde el pabellón. Juan Carlos Mateo de Algesires. partido que podrán ver esta vez Prada a las 4. Y saluden también a los telespectadores que están ahí a las 11. También pugan bore la repetición del partido porque son horarios desastrosos de la federación. Y a que a esta hora del matí está prácticamente todo eh, Trebayán. Pero también tienen que saludar a los telespectadores que ahora matéis han ido a almorzar. Están Pegali y un Mosén. Y a Molta Chen que está. Eh, saludamos y que, bueno, n'hi ha alguns bars en Gandia que estan eh, ficant ara mateix el partit de de Telesafor. Així que anem a si podem oferir la primera victòria de l'equip de Víctor Rubio. Finalitza este temps mort. Pau. Veurem ara. Tra traguem de fons, a veure si aconseguim anotar i baixar de la diferència de 10 punts. Mm. Bueno, pues 4-1, 5-1, més 10 per al conjunt de Tizona. Jo suposo que, que l'entrenador de Burgos haurà intentat calmar els seus xuaors plantejant-los que, que més tranquils. Estaven setxe dalt, no necessitaven tirar tan precipitats, m'imagina que estava demanant-los això, que per lo menos bons tirs, que no es precipiten. Bueno, pues la posició espera Gandia, buscava nu ha estat ahí atès en el, en, el, en la defensa. Muy bien, Luis. Luis Ferrando trataba de, de furtar el balón, no ha tenido sort. Bueno, buena falta. Buena Basque, ¿no? de, del equipo de Burgos. No, no ha sido... Bueno, 41-51. Serán dos tirs. Sí, dos tirs por la falta. Corregimos, efectivamente. Ha jugado muy bien, sin ese balón. El mm. de Burgos y tindrà dos tirs que que anem a veure. Bueno, el pues 4-1-5, mm. més 10 per al conjunt del tizona de Burgos, dos tirs lliures per al conjunt de Burgos i domente assistem ara mateix en els últims cinc minuts d'este tres quart primer llançament lliure es prepara el jugador de Burgos Clavier de, de 6 primer llançament que entra 41-52 ahí es prepara el jugador amb el segon tir lliure Miranta Sistella. Y este que no, no entra rebot. en el rebot. Importante, eh. Shea Miller. Való para Gandía. Ataca el equipo de Víctor Rubio. en la línea de mitad con Luis Ferrando. Intenta penetrar al jugador de Gandía. Se la chúa y básquet. Mm. Quina lástima. Casi. Eh, sí, lástima. Bueno, penetración de Luis. Luis está chuanvear estos, sí. estos minutos. En defensa y en ataque. Pocher que siga el que el mejor chua ahora la matéis de Gandía. Bueno, pues ahí está Ayoce controlante, el balón, ah, tratando de si calmar el ritmo, no penetra Ayoce, se la chúa, oh. y Básquet, el base del tizón, acaba de marcar, 4-5-4. u Este el es, es el de marcador. Burgos, el Tesmo de Burgos ha sido un... Sí, porque ha parado eh, mucho el ritmo, sí. ¿no? Ha sido importante para ellos. Bueno, pues ahí está de Gandía cuatro, y Básquet, 43... Muy bien chugado el 2 contra 2. 54. Eh, Chimo Amsei. 43 a, a 54. Gandia, puxan, 4 minutos para el final del tercer cuarto. Miller lo ah. puntos en cara, eh. Sí. Es, Sembla es que una dada... Miller, sí, pues atiendo en <laughs> contra, ¿no? Es, sí. es molestar en que, que Miller <laughs> en cara no Ahí el rebote. Sí. Bueno, madre, ay, lástima falta. Sí. Cuidado que no os cargue de faltas Luis que el Sparks, Spurs sold Clinics Defensives. <laughs> bueno pues eh, falta que acaba de d'assenyalar el colegial del sí, partit la así. falta personal Sí, segona per a Gandia, Ródenas, De moment és el màxim anotador de l'equip amb 17 punts 8 punts per a Mainu 6 per a Luis Ferrando En canvi, per al conjunt del Tizona Nacho García amb 17 punts És el màxim anotador junt amb Alonso que ara mateix porta 13 punts Estem entrant en els últims 4 minuts De este tercer cuarto. Y habrá posesión peral con del Tizona. Es Ayoce. Luis Fernando tratando de defender a, vale, a Ayoce. Vuelve ahora a la defensa de Gandía. Ayoce, okay. perfora, penetra el de Tizona. Atención a la defensa de Gandía. Continúa Tizona atacando. El balón que bala. Una triple, triple de Nacho García hasta mm -hmm. que se niega. ahora. Ya espera pues, ahí. 43 a set Vale, y ese triple de Nacho García. Baló para Gandía. Atención, muy buena defensa de ah, Tizona. No ha sido la falta. Bueno, Jua Gandía tan permiten Prous contactes sí. en árbitres. Balón, primer tiro de Santa Matilde. En el rebote Miller Ahí. el balón que tampoco entra de 3. Ah, rebote. Era Chimo, Blues no era Chua. Res. Tampoco entra, qué lástima, es que no entra más de redes. Más rápido, más a Sí, no. El Tesmor no no se ha beneficiado más no. como Satros. Mosa 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 trencada el río. Tendrá que eh? defender ahora. Muy buena defensa. No, Ay, ah, falta de… Pero sí. podría ser antiesportiva si es de Burgos, ¿eh? Bueno. Sí, pero no la ha quitado. Costa cuesta, ¿eh? Costa el falta de, el... de... Sí. de Ayoze Ay, Alonso. Y ha trencado el contraataque. Sí. Y <laughs> sin intención de res. Le mola mola al… ¿Qué es la primera al falta al personal? Uy, parece que van a jugar en dos sings en 6 y... y no a la vuelta. Bueno, pues eso también indica que… 6 será el 4. Tenía que defender… en també l'equip darrere amb l'agressivitat de, de I, Miller i, Santa i de Nú, nú, de nú. Efectivament, són els moviments s'han produït. Tí. per a assegurar el rebot. De tres, Carlos Gil, el que no entra. No, el rebot bon per, tiro, per a Gandia. Però no estem encertats. Nú, la llança, ah. tampoc entra en el rebot i zona... És es que no, en, no està entrant molt res ara mateix, eh? Ah, sí, també, també se n'ha anat. Valor per a ells, bon, tampoc ha entrat el, el tir de tres, rebot per a Nú... Pese ahí a a pesar de de 14, no tienen ningún problema en tirar en el segundo 3 de la posesión. Es, Chimo es Rubio está zona. Sí, ni a qué sí. No están está. teniendo una muy mala selección de tiros. No. No. Chimo hará a Weigut retallar por la vía rápida y, y ahí sí no, no lo hemos conseguido. 10, eh, Dani. Tres de Doche en Ties de 3. Mm. De mala selección de Ties sí, de 3. Ah, re recuperación, a ver si consiguen correr. Tizona bueno, aporta un, eh. un no de BIN. Eh. Bueno, ahora hay se ataque de Gandía. Es el capitán Carlos Gil. Y controla a Mateus el balón. Buscan perforar a Santa Matilde. Lo que es directo, pero Luis. Es el balón. Uf. Perachimo. Chapo de Mario Kitabó. Que le deja un reca de Desprez. <laughs> bueno, pues eh, estén teniendo una mala selección el tir de Tres. Están comentando Tres... tirs de 12 intents, no, sí. Dani? Jo penso que és un percentatge I per cambies. al que solem tindre el nostre, que sol tindre el nostre equip, un percentatge fluix, i Tizona està en un 45%, porta un triple menys que, que la meitat, 9 de 20, és, és molt bon percentatge, i a part tenim 10 pèrdues, eh, Tizona 5, Yeah, hem de controlar les pèrdues i el rebot. A part de que si no podem... Si no podem aconseguir que Miller clave punts, jo penso que ho tenim molt complicat. Bueno, pues a veure si amb el motor d'Audi Gandia Motors ens clavem en el partit amb la força dels amics d'Audi que ens acompanya uh -huh. també en esta retransmissió uh -huh. en el pavió Juan Carlos Mateo d'Algeciras, en este temps mort sol·licitat per el tècnic Víctor Rubio. Ahí està en la pissarra dirigint-se a jugadors a Mike, eh, com diem, a NU, A Santa Matilde y también a Chimo Ródenas, el Sink, el Quinté de Gandía, que bueno, te que tratar de ir para, para arreglar todas a 10. Dani, estáis comentando alguna pun? Sí, no, pues que lo que estaban comentando a que si el equipo no corre el tema de pérdidas, el tema de, de mejores porcentajes en tiros de 3. tindrem complicat remuntar. Ara mateix estem a 14 punts i hem remuntat sols dos punts en set minuts i mig. bueno, pues queden a... dos minuts per al final del tercer quart. És la posició per a, se, a Gandia. Se senta, se senta eh, Chimo Ródenas, que entra falta. mai Mike Pereu per, per donar-li més física a l'equip. I, I a més, Chimo ara últimament s'estava precipitant molt en el seu tir exterior. Estava... Volia retallar distàncies Rápido y, y se está perjudicando. Bueno, pues es, cambio? es el balón para Ahí. Gandía, la perduda. Aquí hay lástima. Una perduda a mes. Una, una perduda para Gandía. Bueno, pues ataca el conchón del Tizona, 43-50. Se la perduda rápidamente. Contraatac de Gandía es el capitán. Eh, Carlos Gilki controla el balón. Buscan las compañías. Se están apretando la línea de pase. Joan Hernández, para balón moltes, para eh. Mike. Está buscando las los nos traba. aún eh, falta. Sí. Falta o, o fora? Fora. fora. Penso que ha sigut fora, fora de, no? de Burgos. Tizona, sí. així, del test mort, fent moltes ajudes, clavant molta mà, apretant línies de passe, pobrem. Bueno, pues eh, dos... Eh, menys de dos minuts per al final d'este tercer quart. El baló per a Santa Matilde, Carlos Gil, el capità de Gandia. Hi ha hagut sí. falta. Falta que ha indicat el col·legiat per al conjunt del Tizona. Sí, es la tercera, ¿no? Robert, en este tercer cuarto. Roberto Ortega. Roberto Ortega, que es el dorsal sí, número 17. Están set, intensos. Poden, set y porta ya tres puntos, Roberto Ortega. Pueden permitirse <coughs> estar intensos. No están sí. en bonus. No están, no, no están cargados de faltas. Atención al lanzamiento de Gandía. No. no entra. Es que no está entrando prácticamente en <susurra> res en este tercer cuarto. Burgos, Burgos está defensando. ¿eh? Está sí. intimidando sí. prácticamente van todos y sí. es que pueden ser fácil vais del Aro está puntechando chestiers No ensan desani una asistencia de Tobar. Acaba de, de clavar muy buena chuar, <coughs> 59. Interior. 43, 59, Básquet de Tobar. El balón pera el conjunto de Gandía. <coughs> Ataca Gandía, balón pera Mainulu, y la torna rere a Joan Hernández, Santa Matilde, buscan a Nú. balón que llanza de 2 Pero... no entra. Y atención, la, ahí la no falta. La diferencia que ya es que Ells no estan permetent ninguna canasta fàcil durant tot el partit. No, no recorden ni una per part del Gandia. Men, mentre nosaltres eh, sí que estem permetent canastes molt fàcils. Hem d'estar més durs en defensa. En l'última jugada en, en que el Gandia després del temor ha deixat en zona, han clavat balot i lliure, tall per línia de fons, cistella. L'equip de Burgos sempre troba la millor opció, ara mateix és una bona opció. Era eh? un altre rebot ofensiu. Tovar. Este equip està està molt preparat per a aquest tipus de partit. Per menos està donant eixa sensació. bueno, pues era de Asís que, ha, que ha clavat aquesta canasta. Tindor, no? 43 ah. a 18, 61. Un moment crític. Sí, màxima diferència per part del Burgos. Últims ja, segons del tercer quart, el capital. Res. Balo que no entra, rebot y ni habrá posesión. Pero a ti Estén fallando multísimo, estén pero en ataque. Pero yo pensé que la diferencia es que Burgos <coughs> conseguís bons en cara que siguen de 3 y Gandía no está consiguiendo ni bones penetraciones ni bons tears. Supone que también de la defensa de Burgos que intimida o intimida todo. Bueno, eh? Bueno, pues es la, la última jugada de este tercer cuart, que está esgotando el Thames, el conjunto vale, de Burgos. Ah, Ahí bueno, la defensa bueno, de Bandía, bueno. La va a Mahayar, y no entra. Final del tercer cuart, 4-3, Shisu máxima diferencia del equipo de José Luis Cubillo. Está perdiendo el Lanches Visión, un ispel que Gandía, sí, en el pabellón. Juan Carlos, Mateo Dalt, pensaba pensaban que no habría reacción del equipo, Dani, porque... Havia començat molt bé el tercer quart, però sí, eh, està molt espesos en, en, en atac, no? En el tip. Hem començat en un parcial de 6-0, que ens ha col·locat a 10 punts de, de marge, però hem tornat a, després del temps mort de Burgos hem tornat a cometre els mateixos errors que en la primera part i de fet acaba guanyant el tercer quart Burgos per dos punts és una llàstima perquè aquest equip jo pense que durant tota la temporada ha jugat millor de lo que està demostrant avui. Està desconegut, no? Sí, sí. però també és cert que, que els altres equips també juguen. L'equip de Burgos és un equip que sols ha perdut tres partits en tota la temporada i és complicat un equip d'aquest tipus que, que està acostumat a guanyar i que està acostumat a tindre un ritme de partit impressionant, a mi m'està agradant molt l'equip de Burgos Sí, la veritat és que era un equip el que se li tenia molt de respecte no? ja ho parlava Víctor Rubio en la prèvia una plantilla molt compensada molt de talent ofensiu ho estan demostrant en la pista, de Pau Sí, estan jugant una marxa o dos per damunt del nostre nivell l'equip ara mateix en els últims minuts està totalment perdut Eh, no esten trobant bones seleccions de tir, la, en, en la zona hem de fer molt mal, ells l'han atacat molt bé, buscant el xoc entre pal baix pal, mm. i pal alt, i el Gandia necessita un canvi espectacular per a poder es que remuntar ha, ha el partit. Ha que... Són 18 punts, molt difícil, però no és, no és impossible. Bueno, Va, un dia que veurem que 6-0 punts sí, sí. no... Dos i Mike, Wit. Santa sí. Matilde, que també és l'altre que xuba d'interior, sí. 0 punts. Estem patint molt en el xoc interior. 10 punts i després ell. Encara que Julio de Asís no està fent un gran dissim partit. Però està, està defensant. Ja en 8 punts, sí. Pablo Román està fent bon treball en el rebot ofensiu. Mario Tobar també. Anem a ver el ataque. Bueno, pues ah. Nema que es el que pasa. Este tema frontal ya el último cuarto. Así en el pabellón. Juan Carlos Mateo de Alchesires. Nema Borel sí, si el Gandía en cara a spot Clavarte que trabajar moltísimo Le de Víctor El balón Ahora para Miller. Ahí está el jugador de Gandía, el de Chicago. Se la chúa. Ah. No entra en el rebote a Mike. No entra, res. No está entrando <laughs> absolutamente res. Ah, bueno, de la bon bon posición de, de la Joan no. Hernández de tres. Se le baló que bola no entra. Rebote para Tizona. Uf. Eixa falta, I com he dit abans, no. també po el podria meu criteri ser podria ser antiesportiva. Primera ara. falta de Gandia en este últim quart. Recordem que Rodenas, amb 10 punts, és el màxim anotador. Maine Blue ha captat 10 rebots. Ui, no està seguint el nostre sí. dia. No, la veritat és que no. no. Eh. Això no. estic lliurat de Joan, mm. per exemple, no sol fallar-los. Sí. O que sí, estic en 0 punts en aquests moments, tampoco es res habitual. Bueno, pues ataca el conjunt del Tizona. Ha que hemos llegado darrere de en defensa, balo que no ha eh, entrado, rebó per a Shea Miller, ha caigut el de Chicago, pero rápidamente el balón le pasa per al Compain, es Carlos Gil, el capitán, se la chúa, el balón no, que va a No, no, no Ay, no, no. no mai. Estís precipitats no van a cap puesto, Dani. No, estamos jugando como si estuvieran más nerviosos i així no, no, no es remuntarà. És es que, de fet, si continua així, perdrem de més punts. N'hi ha que controlar el xoc una miqueta. Bueno, supose que serà el cabreig monumental el que puga tindre la mateixa la banqueta, el teni Víctor Rubio, sí. també el seu ajudant, eh, Vicente Úbeda, no està entrant absolutament res, però és es que ara n'hi ha que, ha que xuar en cap, eh? n'hi ha que tindre el, el cap concentrat Y Tinder una buena selección de tir para tratar de recortar distancias en el Electronic y de poder clavarse en el partido. Pero bueno, reses es difícil. 4-3. Shishun. Recta final del último cuarto en el pabellón. Juan Carlos Mateo. Ataca el Jun del Tizona. Está ahora el Lequid de Cubillo. La defensa de Gandía Herrera, Miller, Ainuz, el ayuda de 3, el balón que bola, no. rebote para Tizona… Más rebotes ofensivos. … y básquet Básquet de Asís, que es un de los jugadores que está destacando la mismo en la segunda parte. 4-3, No pueden permitir tan rebotes ofensivos. Esa es la, la gran de diferencia. De ¿eh? Sí. 20 de diferencia, de 3 de Gandía, Leiján, bon triple. Triple en fortuna de Arana, ¿no? vuelve a decir… 4-6, 6-3. més desert per al conjunt del Tizona. Ataca el conjunt de Burgos. Recordem que el partit el podran veure esta vesprada a les 4 i també saludem als telespectadors. Molt bona defensa, que a si de A les 11. Gandia ataca, recupera Gandia. El valor de Clejan, rebó per a Tizona, no havia entrat. Quina llàstima, Pau. Sí, era una, una possibilitat de notar fàcil eh, gràcies a la de bona defensa, però no, no està seguint avui el dia. A bueno, si reaccionem. Pero ahora triple yura soles de Mario Tobar. Y que no entra. Que no fa, entra. Bueno, ahora, ahora está ahí en... la rada de Mario Tobar. Millor pera Gandía. Ahora, se paciencia. En ver, el sí. Sí. Ahora en, en de intentar trobar una buena selección de tir. Bon bloque, bueno, chale, Joan ahora, Hernández y... u intenta de dos. En el oh. rebote Shay Miller, el de Chicago, Pero también es que no entra. No conseguís no. la primera camisa. No se estrena en cara. Es ese sol clavar sí. pese a estar... molt ben de fes, que se'n tanca molt en ell. Ells és Miller sol clavar-les. bueno, pues es la primera falta, no?, de, del Tizona en este último cuarto. No, sí. No, no, sí, o fora, no? O fora. O fora, perdó. Mm. Estem veient ahí les imatges, efectivament, fora. N'hi haurà posició per a Gandia. Un altre. De un altre... Triple, eh, eh. Alan Cleefan. 49, 63. Nem a intentar-ho. El Gandia que ho intenta des de fora. Mala en Cleefan. 10 triple. per a Cleefan, ja. Sí. 10 puntets per a Alan Clayhan que també és un jugador que s'ha ha guanyat en els últims mesos i on Víctor Rubio també ha confiat en el jugador per a defendre i també per a llançar des del perímetre ara Julio Bàsquet. Claver s'està entonant 4-9 6-5 sí, porta... 12, punts, ja per 12 punts portava 3 al descans i al final Si seguís ahí sin acabar en el partido. Bon Luis, Luis Ferrando. Bon tir de distancia. de Luis Ferrando. Sin Q, Es una, una cualidad de Luis Ferrando que el año pasado explotaba más en Valencia. El tir de de bloques directos. Y este año no lo han visto tan, pero ya ha intentado varios durante el partido. Ahí está el jugador de Asís defensa, Arrere. Aguanta, eh, muy bien, muy bien, a, a correr, Robar, roba Gandía, rápidamente el contratado del equipo Gandía, atención. Ahí ya la, ay, es de Pomares sobraba. Sí. Ese exceso sobraba. Es produce en Cambis. entra en la pista el jugador Román Romero, a dorsal número 34 son los movimientos que ahora más está realizando. El tenis José Luis Cubillo per par del Tizona. 5 Shish, sing. Estén en el último set minutos del último cuarto. En directo a través del cámaras de Telesafor. Desde el pavio Juan Carlos Mateo. Está Joan Lanchens, visión. Unís Pervasque Gandía. O el triple Joan. Venga, Joan, Joan Hernández, el balo que bola no entra. No, no el rebote Tizona. No es no que no entra, res, eh? no entra res. No entra res. No me chances El que esté en en la segunda parte. Dani. Venga. Es importante intentar bajar esos un puntos de diferencia psicológicamente sería muy importante. Eh, ¡Bien, por favor! ¡Qué ¡Rápido Gandía! Ataca Gandía en el rebote. El balón para el conjunto de Víctor Rubio. Lange, unirse por Vázquez Gandía. Atención a dicha Falta. Necessitem no la había pitado. El balón de, de Mike. Ay, se la han afuera. Se está la línea de sobre sí. Ahora igual debería haber acabado Mike. Bueno. Saben, saben que SEI sí, es el más importante de Gandía. Van a Perey, no. Y están, están parando. Bueno, pues es la segunda falta. En este último quarter par del Tizona. Posesión para Gandía. Ataca el conjunto de Lanche y Visión Unis. Pero más que Gandía busca el balón, perfora para Luis Fernando posición que tirar. Dos. Segura a Chua de fuera de tres. El balón que no entra. Ya, ya hay que tirar. 6 y zona, es a 6 está en 0 puntos, maíz 2 de valoración. Sí. histórico, no, ¿eh? No yo, yo no, no recorri sí, más un partido a de 6.000 sí, el se puntual de Seymiller, ¿eh? Y, 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 no está y en aixina. valoración negativa, que siempre valora amor. <coughs> a de 2, Basket. Y A 23 de valoración que partido. Y anotaba de 2. Rápidamente ataca Gandía, balópera Miller, buscan Fara de 3, baló más allá. Balón más allá, Estén teniendo una mala selección el tir Dani. No no me ha agradado a mí este último ataque. no podemos arribar y tirarnos un triple porque sí. Tenemos que conseguir hoy más a vegades ya, pero tienen que conseguir buenos tirs en cara que siga de 3, pero un buen tir Liberad, que no no nos emputeche. Dos rebots para Mike. Sí. Mike, Miller, buscan a... Bueno, de Gandía en el rebote. Mike de nou, No bueno, entra. Consigue a con canasta. Canasta. Miller. Miller. Primera canasta, primera de, canasta 6. de 6, Miller. Según el 3. Shea Shantaset. Según... A la tercera. El tercer tir. Después de dos penetraciones. Y, y un palmés de Mike. prácticamente mensuales. Vale, a correr. Es, Bueno, pues últimos 5 minutos de partido, sin 3, 6, 7, per l'Àngel Vision Unís, pel Gandía. Alan s'està precipitant. És cert que el partit tan ràpid no favoreix a un com, com Té que correr molt d'un costat a l'altre i ell no pot tindre aquest ritme. Bueno, és contra Miller. Bona defensa de Shea Miller. Ah, però... Se la xua, rebó, dia, de nou, recupera... Rebó, ja. que este, estigam un poc esquadrats ja, sí, sí, sí. Pareix que l'equip ja, ja se n'ha anat. Va eh? fer canvis. Es produeixen moviments també en la, en la banqueta. Tens I n'hi ha temps eh? mort. Pareix que vaig aixir Ximo Rodena, sí. sabrem com és. Bueno, sembla que l'ha demanat, lògicament, el teni Víctor Rubio. I se tens mort, 53 a 67. Asau no te muy a pinta en este primer cuarto. Cuando pensaban que ni habría re eh, reacción por parte del Anchevisión Visión Unispe Lo que Gandía, ahí está en Bellén, al tenis Víctor Rubio. Bueno, pues mostranles ese indicaciones a Santa Matilde, a Sey Miller, a Joan Hernández y bueno, pues asisten repasan las estadísticas Miller que acaba de anotar es los primeros dos puntos ahora en el último cuarto, ¿eh? ja està en valoració positiva. Sí, 9 rebots, Clayhan, 10 punts, Mike, dos rebots, el més destacat amb 16 de valoració, gràcies sí. als seus 13, 13 rebots. rebots, 8 punts de Mike Blue i en canvi per el tizona, màxim anotador és Nacho García, el dorsal número 8 amb 21 punts, 13 punts per a Alonso, 12 per a De Asís i la resta tot eh, pràcticament repartit. Sí, bueno. Els quatre jugadors que tenien que, que marcar la diferència en Burgos l'han mm. marcada i els nostres jugadors més importants pues, han sigut molt bé defesos i, i de moment pues, el resultat és el que és. Està notant-se que, que Burgos ara mateixa està millor que Gandia. I anem a veure, queden tres minuts i mig, anem a intentar-ho per almenys. Bueno, pues el Gandia que va a tractar de bueno, retallar distàncies en el marcador, queden Tres minutos y medio pero al final del último cuarto. Ataca Gandía, baló, para al eh, equipo, eh, el jugador Carlos Hill que controla el balón. Atacante en la cancha del Tizona, baló, para a Shea Miller. Muy muy bien, el bien. de Chicago que estira. no pero entra en el rebote, recupera Shea Miller. ¡Básquet! Ahora estén buscando a Shea. 54 a 60. y hay que buscarlo a ¿Sabes a qué pasa? Que yo pensé que en, en la Nostra llega en el Noster Group. No hay ningún show que, que haya Chapo defender a Seiko como están defensando Wii. Es que, Van a Perey. Wii están defendiendo como yo no he visto en toda la temporada. Bueno, el tir de tres, el balo que va, el rebote el rebot para Yoce. Está <susurra> Molatense en el rebote, Ataca el conjunto del Tizona. Más o menos su oportunidad. Final actuación de Alexi. Sí, este endorama te facilita al rival, eh? No entrate esta, pero, pero bueno, bueno. Este madoche ahora, a ver si se pueden fijar a menos de 10. Bueno, eh? es Chimo Rodenas. Foro, ahí, Chimo, ay, Chimo. Ahí está, bueno, pues eh, intercambiarse unas parables oh, sí. a el jugador, pero el valor que se había na per eh, la línea de Fons y Pertania habrá posesión para al equipo de José Luis Cubillos. Últimos dos minutos y medio de partida. 55 67. Me Mira que defendre pero poder correr en esta. 55 67, ataca el conjunto del Tizona. Ahí está en con los jugadores de Gandía están tratando de están defender mesiar, esta cara. jugada. Sí, ahora les interesa que hecho Miller. En el rebote Gandía, A ver si seguir corriendo. correr. Sí, ahora ahí se están fallando. Está ahí el capitán Carlos Gil. y atención a esa no falta. Pita no la pitada, ¿eh? Li Costa pitar al al Tizona al Bueno, que és raro, tot. Dani. Sí, esta sí. falta en el contraatac... A Carlos le tendrían que haber pitado. Yo pensé que sí. La que le sí. fet a Carlos. Des d'ací és difícil controlar el tema de l'arbitratge, però pensé jo que, que sí que m'ha paregut falta. I després, la que acaben de pitar-li a Burgos, pues era molt pareguda. Claro. Però bé, Víctor, no, no parlem d'àrbits, perquè... Tot se es es 12 baix. No, tampoc. Ui. Bueno, pues no. atención falta. a la falta. Sí, y antiesportiva. Y antiesportiva. Sí. Yo pensé que, que el equipo de Gandía está perdiendo un poquito a las Nervis. Sí. Tendrían que controlarnos. Bueno, pues antiesportiva, como acaba de indicar el Colegiat. Son malas noticias. Les que estemos ferimos. Ahora Matei en directo desde el pabellón Juan Carlos Mateo Dalgesires a estas horas del Matí. El Gandía que no comienza. B estos play da la le plata pero en cara queda mol ultins eh, disculpa dos minutos Santa, de, de Santa partid. Matilde en Palo Román sí molve el chess eh, no del jugador de Gandía de, pero primer día reatuna una sí. bueno pues ahí está primer llanzamen del jugador del Tizona que se prepara Miranta Sistella primer tir que no entra nah. encara li fa mal la mà. Bé, <laughs> bueno, doncs pues ahí es prepara amb el segon llançament, segon tir lliure, mirant la Cistella, el llança, anem a veure este que passa i entra. Sí. 55, És important 68. perdre de lo menos possible, després poden passar... Spot producir un triple empate y sería mm. importante que, que Gandía no perdiera de, de tan 13 puntos sería muy decisivo pero un triple empate. Bueno pues después de dos ties anota no mesun y habrá posesión lógicamente pero con conjunto del Tizona parece que ni ha movimiento en la banqueta dos cambios que efectúa el tenis. José Luis Cubillo entra en la cancha Ramón Fernández y Tobar no mm. ah, Alex Ramón Álex Ramón. Sí, Álex Ramón. Álex Ramón, efectivamente, el dorsal número 4. Dos canvis, ataca el conjunt del Tizona, recta final de partit en els últims minuts. defensa minutes. de Santa ahí. Y... Ahí está Santa Matilde. Bona ama de Defenent 6. Shea Miller, el balón que volia furtar-lo. Se acaba la posesió. Y se le había acabado, efectivamente la, la posesió. Per tant, n'hi haurà treta de línia de fons per a Gandia. Recta final del partido, prácticamente minuti mits que queda, pero al final del partido, Baló para Gandía ataca el conchung Gandía, se la ayuda de dos, que no entra. Shay Miller trataba de agarrar el rebote, Yose ¿Y lo... qué ha pasado ahí? ¿Alguna no, falta? No no? una falta parece. Falta que está indicante el colegiado. Dos tiros, dos tiros. Tienen ya. Bueno, pues efectivamente. ja això pràcticament està molt complicat, no? De, sí, no n'hi no ha res que fer, no? Lo que no? jo estaba diciendo, hay ha que intentar perdre de, del menys possible. A jo primer llançament que entra, 55-69... Ahí es prepara Iose para el segundo tir libre. también entra a yo sé que chubasín prácticamente el partit, sí. todo el partido ha dos o tres minutos en la primera parte sí yo voy por este sí. equipo en el tercer partido eh? después sí. de, claro también de ya creo ver físicamente cómo arribaría claro. ¿no? y me extraña es que... mol que no ha a Alex Ramón de de base ah furtaba un moment. día había furtado te y se ha en falta el le plata Alex Ramón chubaba proud de uno Ataque. le han pitado sí, attack a falta una para sí Sembla que sí, falta en atac i, per tant, possessió el equip per a està... Gandia. És una llàstima que no podem oferir bones notícies des del pavió Juan Carlos Mateo d'Algesires Va ja que... perdre en Gandia en el seu primer partit. Recorden que demà també els oferirem en directe a partir de les 10 mitja del matí el segon partit davant l'Igualada de Barcelona amb el seu tenis Jordi Martí i el dissabte tenim partit a les 10 i mitja davant el club bàsquet Enrique Soler de Melilla a Ioce buscant a l'interior, ah, eixe pas, bàsquet, 55 a 72. Tens mort una altra vegada. I tens mort. De baix. O sigui, ja està, difícil, està... és impossible ja. Ah, estem en l'últim minut. Sí, últim minut de, hem de perdut, partit. Pot ser que hem perdut tots els períodes? Sí, tots. Mm. No, Efectivamente, no, no siempre este han a perder este en el primer cuarto, el parcial va a ser de d este... a 21, en el segundo cuarto van a haber el de un punto, ¿vale? Sí, bueno. El inicio que es periodo ha sido hubo, pero ahora ya el equipo se ha descompuesto. Sí, es cierto, a Vice. Bueno, pues partí que estemos ofreciendo también a Mel de Nissan Almenar en la Gran Vía del Castillo, va de número 6 de Gandía, si vos apetís un coche, un Nissan, el Kai Sky. El llum, bueno, pues podeu trobar-ho a Nissan Almenar en Gran Via del Castell de Bairem per si encara algú vol anar-se'n, vol viatjar als Gessires, encara té temps per passar a les seves instal·lacions i gaudir de tot el producte de Nissan Almenar. Finalitza el eh, temps mort, últim minut de partit, va perdent en dia 55 a 72. De matxo ara Burgos contra Enrique Soler... Mm. Pense jo que, que és molt important que avui guanyi Igualada mm. Enrique Soler per a que Gandia tinga les mateixes opcions. Guanyant Enrique Soler, demà Enrique Soler mm. i, i Burgos podrien jugar-se mm. pràcticament ja a l'ascens. Bueno, pues eh, ha perdut el ah, valor, no el dia... És sí, no. És es que estem empanats ara mateix, eh? No estem. Una pèrdua que... després de tes mort a menys d'un minut... La 4, n'hi ha que estar més, no, no, no. més, més concentrat en de el no partit. Baix. No n'hi ha res que fer. Era valor per a falta. Carlos Gil i falta. Dos tirs per a Carlos. Mm. Per fi, assenyar una falta, una penetració. Efectivament. Falta en a, eh, la que ha rebut el capità de Gandia. És Carlos Gil qui mira la cistella, sospira, anem a veure llançament, De Carlos Gil que entra 56 74. Y que es el que pasa Amel Segón lanzamiento y si entra. Les prepara el capitán de Gandía Mel Dorsal número 11. Según tir Tirgiure Miran Sistella el Jansay también entra 57 74 en Canvis. los último segundos entra, de partido entra Jocel, base de Burgos. Efectivamente. a Iofe, una de les pesadilles del matí, no? Sí, Dani. sí. Un xoaor molt contrastat, en Eva. Ja porta molts anys... Ha a la veterania, sí. l'experiència, no? Ha jugat molts anys en Tenerife, en un molt bon grup de la Lliga Eva, el madrileny. Mm. I... i veurem, ara. Yeah. Crec que ha eixit per a controlar el partit, perquè, sí, si li fan es, falses, es 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 no? puc tirar yeah. ell els tis lliures... Efectivamente, esgotan el segundos Y asistencia. ya. había ha de bloques directos, causales. Asiste ya fácil. Último de partida. Así el Juan Carlos. Mateo de va a perder en Lanches Visión. Unispe el Vázquez Gandía. Ataca el Conchum Gandía. Al equipo de Víctor Rubio. Buscan Perfara. Santa Matilde de no opera. Santa Matilde, Rodenas, triple, eh? y triple. triple Pero Santa Matilde no ha tirado ningún triple en todo el partido, ¿no? 60, oh, 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 oh. 76 Pero anterior quart. 60, qué... 76, me seche, Ayoce C peratizona. Ataca el Conchun del Burgos, se la júa el balón a perlaire aire y Buah. entra. Triple. Triple. Se acaba, se acaba el partido. Daneu punts última, de diferència. Última jugada i ser triple fa mal. Jo crec que fa resumís mal. tot el partit, eh? Sí. <laughs> bueno, doncs, pues, eh, final del partit. 60-79 ha perdut en el primer partit de d'Ascens, unís pel Basque Gandia, l'equip de Víctor Rubio davant el Tizona. Recorden que demà estarem amb el segon partit davant el Igualada de Barcelona a les 10 i mitja. El dissabte també tercer partit davant l'Enrique Soler. Eh, Dani, per eh, resumir, eh, un matí negatiu per a l'equip de Víctor Rubio sí. perquè és important començar bé, sobretot per les sensacions, claro. no? però també és veritat que davant, davant tenim un gran equip com era el Tizona. Sí, ha demostrat l'altre equip que és molt bon equip, ha jugat en un ritme impressionant i una defensa també molt agressiva no, no hem aconseguit la victòria, però encara queden dos partits. de ho en contra Igualada, que a priori és l'equip menys favorit dels quatre, no, no anem a dir un altre adjectiu. I a veure si en sort podem guanyar demà, jugar millor de lo que hem jugat avui, perquè jugadors com Miller, jugadors com, com Mike, pense que, que poden estar millor i, si guanyem demà, podem arribar al dissabte amb moltes opcions encara, Clar depenent sí. també dels mm. resultats. Bueno, doncs, pues, eh, com diem, Pau, un, un partit on en dia sempre anar per darrere del, del tizona, sempre sí. anà per darrere de l'Electronic. Preocupant caure d'aquesta manera. Crec que la primera volta que estem en 60 punts durant aquesta temporada. Algun partit de 60 i alguna cosa contra Mira, el Mira, Víctor, Víctor ja, no cara de partit. preocupació, eh? Més hem fet. Cara de pero la sensación no han sido buenas, pero ahora hay que hacer un reset, la fase es muy larga y tenía que recuperarse, desconectar esta spray y a pensar ya en el próximo partido. que serà molt important. Bé, bueno, doncs pues, fins així esta retransmissió. Recorden que el partit el podran veure esta vesprada a les 4. També saludem els telespectadors per si esta nit es veuen a partir de les 11 de la nit a Perdú Gandia, 60-79 contra el Tizona. Recorden que demà estarem en directe a les 10 i mitja per oferir-vos el partit davant l'Igualada de Barcelona. Fins així és tot. Derrota de l'Anxivisió vision Unís pel Basque Gandia. Demà més. Ha llegado lo nunca visto a Opticalia. ¿Estás preparado? Eliges gafas. Eliges marca. Para cualquier graduación. Sí, 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 sí. Con antideflejante incluido. Y también progresivos. Intereses. Sin Todo. Por 9,95 euros. Solo en Opticalia. Ha llegado lo nunca visto. A... Opticalia Vélez te ha ofrecido este directo.